esta pavimentación era una exigencia porque el pedrado que estaba realmente tenía ya muchas limitaciones, muchos baches y hacía muy dificultoso su tránsito. Esta obra, como bien lo manifestó el arquitecto Hernández, nuestro secretario de Obras Públicas, tiene una dimensión de un poco más de 1050 metros y la participación de distintas personas, el gobierno del estado, el gobierno federal, los migrantes que fueron los que la impulsaron, quienes con aportaciones personales, con la realización de rifas, de bailes, de donativos, hacen posible recaudar fondos para estas obras, porque sé del valor y la importancia que tiene la gente que vive en esta región, porque sé del esfuerzo que son capaces de hacer y porque sé que juntos vamos a impulsar muchas más obras en todas las comunidades. Yo los felicito por el trabajo que hicieron. Les reitero nuestra disposición como autoridad de ir cubriendo las necesidades. Antes del empedrado se hacía mucho lodo, caminábamos ponían piedras así para ir pasando. Pues que estamos agradecidos en que él fue el que empezó a hacer el empedrado antes. Y pues ahora que ya es pavimento hidráulico se ve mucho mejor, tenemos una calle más amplia, más segura para caminar. Estos apoyos son muy buenos porque se realizan con los tres niveles de gobierno y parte de la comunidad también participa. Y son efectivos porque aprobando el presupuesto allá en los Estados Unidos, se realizan estas obras y son muy beneficiosas para las comunidades. Gobierno de Taxco, historia con futuro.